empató Central Norte en condición de visitante, fue 1-1 frente a Chaco Forever, y perdió Gimnasia y Tiro frente a San Martín de Tucumán. Esta derrota complicaba mucho a Gimnasia, que sin embargo con el empate del Club Atlético Central Norte logró zafar de la última posición en su zona, que sería la zona A hasta el momento, junto con Rivadavia de Lincoln, que sería el último precisamente de este grupo conformado. Estamos viendo la victoria de Juventud Antoniana, que ganó 3-0. El primer tanto de Juan Pablo Cárdenas de tiro penal, el segundo gran definición de Cristian Badaraco para el 2-0, y el tercero, después de esta jugada entre Matías Fernández y Matías Ceballos, centro de este último y aparición de Marcos Litre para el festejo y la victoria de Juventud Antoniana. Hasta el momento el Santo compartiría zona C con San Jorge, Alvarado, Unión y Chaco Forever. Claro está, no es definitivo e incluso hay un gran abanico de posibilidades de que el Santo juegue en la misma zona con Central Norte, teniendo en cuenta que hoy se van a disputar por la tarde-noche dos encuentros más para definir entonces cómo quedará cada uno de los equipos. Ganó Juventud Antoniana, empató Central 1-1 y perdió Gimnasia y Tiro 1-0 frente a San Martín de Tucumán. La primera victoria que encuentra San Martín en el Gigante del Norte en su historia. Así que se valoró mucho lo que fue este triunfo de 3 puntos que consiguió el equipo de la ciudad.